En la mañana, tarde y noche, ciudadanos se dirigen a sus colegios, trabajos, universidades y demás para realizar las actividades correspondientes del día. Mientras se dirigen a sus destinos, los usuarios comentaron: ¡qué tráfico el día de hoy! Me tardé más de lo debido. El chofer me dejó en otra ruta. 8 de la mañana, 12 de la tarde y 7 de la noche, escuchamos ruidos de bocinas automovilísticas por un lado y por otro lado. Más de 110 líneas de transporte público que operan en el municipio de Cercado e interprovinciales han demostrado más de una vez su capacidad de expansión. Así informó el ingeniero de movilidad urbana, Eder Rojas. Actualmente está compuesto por 110 líneas que cuentan con la debida autorización. Estuvimos recorriendo las calles de la ciudad, recolectando la opinión de los ciudadanos con las siguientes preguntas. ¿Qué opina usted sobre la congestión vehicular? ¿Y cree usted que el causante de este problema se debe a la creación de las líneas ilegales en el departamento? No puede ser sacar otra línea, porque tiene ahí líneas formadas, Federación de Transportes, eso sí se respeta donde sea. Creo que las rutas de los del transporte público podría ser mejor y tener, digamos, tal vez paradas fijas, y así se evitaría mucho aglomeramiento y la gente llegaría más rápido a su destino. Congestiona la ciudad. No deberían existir esas líneas porque hay mucho congestionamiento de tráfico. No se puede llegar a los trabajos, no se puede ir a dejar al colegio a los niños en hora. Además de que debería normarse todo lo que es las paradas de estos transportes públicos, porque paran donde sea. A pesar de que se dio prioridad en las rutas de transporte, aún la ciudad es más congestionada y el tráfico es menos fluido. Hemos identificado al menos 17 líneas ilegales que realizan este servicio de manera totalmente informal. Este problema que atañe a todos crea un aumento de tiempo de viaje de conductores, pasajeros y peatones. Al mismo tiempo, aumenta la gravedad de accidentes de tránsito. Ha habido compromiso de ellos, ha habido un compromiso que han trabajado en el Comité de Transportes para que ellos se comprometan a respetar sus rutas. Las multas oscilan entre los 200 y 500 bolivianos y en algunos casos la detención de los automóviles que son llevados a tránsito. Una línea ilegal con una multa de 300 bolivianos, operar por rutas no autorizadas de 150 bolivianos, desdobles 200 bolivianos, uso de distintivos de color diferente 100 bolivianos, bajar de modalidad una determinada línea con una multa de 200 bolivianos, utilizar puertas al lado izquierdo una multa de 200 bolivianos. Este es un problema de no acabarse. Cuando va creciendo la población surgen necesidades como los servicios básicos, entre ellos el transporte. Es hora de colocar nuestro granito de arena. Si utilizamos otro transporte como la bicicleta, reduciremos el congestionamiento vehicular.